Estamos meditando con las reflexiones de San Óscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final, hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Un Redentor ha muerto por nosotros. La Pascua es un tiempo propicio para quedarnos como los apóstoles frente al sepulcro vacío, meditando lo que significa para nosotros que un Redentor haya muerto por nosotros, haya resucitado para devolvernos la vida. Y en esa devolución de la vida, hay un conjunto de cosas que es el trabajo de un cristiano a lo largo de toda su vida. Reflexionar los frutos mesiánicos, recoger la rica cosecha de la redención. Este es un extracto de la homilía que San Óscar Romero dijo el 23 de abril de 1979. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo puedes profundizar tu comprensión del significado de la redención y la vida nueva que Cristo ofrece? ¿Cómo puedes recoger la rica cosecha de la redención en tu día a día y en tus relaciones con los demás? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para compartir el mensaje de esperanza y vida que trae consigo la Pascua con aquellos que te rodean? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítele a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Óscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.